con no hitter y casi un juego perfecto, señores. Reciban de parte de nuestro fuerte abrazo. Suscríbanse por favor a nuestro canal, compartan nuestros videos, también síganos en Instagram como @mlbdeportes1. Eduardo Ventura les saluda, les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos, señores. John Means concretizó una vez más su condición de as de los Orioles de Baltimore este miércoles, tirando un juego sin hits ni carrera contra los Marineros de Seattle en el T-Mobile Park. Eso es en la casa de los Marineros de Seattle, señores. Casi un juego perfecto versus Seattle, pues el zurdo tiró el primer no-hitter en un juego completo para Baltimore desde que lo hizo el Salón de la Fama Jim Palmer en el año 1969. Se trata del tercer juego sin hits ni carrera de las Grandes Ligas este año 2021, después de que John Musgrove y Carlos Rodon lo hicieran con los equipos de los Padres de San Diego y Medias Blancas de Chicago, respectivamente. Pues la hazaña de Meehan representó el décimo no-hitter en la historia de la franquicia de los Orioles de Baltimore, 6 en Baltimore y 4 en San Luis, como los Carmelitas. Así es, señores, pues de acuerdo con el ESPN Bureau, el de Meehan es el primer no-hitter, no run, incluyendo pues los juegos perfectos en la historia de las Grandes Ligas, que no incluyó un boleto, un golpeado o un error. Así es, el único bateador de los Marineros de Seattle que se envasó fue Sam Haggerty en el tercer inning, cuando se ponchó, pero alcanzó la primera base al ser el tercero, pues en lanzamiento desviado. Pues este bateador luego fue atrapado en intento de robo, lo cual significa que Mears se enfrentó al mínimo de 27 bateadores. El no-hitter de los Orioles de Baltimore había sido un hits la última vez, un juego sin hit combinado entre los cuatro lanzadores en el año 1991. Ahí también hay que darle crédito a nuestro amigo personal Pedro Severino, que estuvo en la receptoría por parte de los Orioles de Baltimore. Así es que este pitcher de los Orioles de Baltimore de esta manera gana su cuarto partido. Extraordinaria campaña está teniendo este jugador, mejor pitcher hasta el momento que tienen los Orioles de Baltimore. Señores, gracias por estar con nosotros. Recibimos de parte de nosotros un fuerte abrazo. Dios les bendiga, mi gente de MLB Deportes.